¡Bien, Ramón! 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 Pasen por el vaso, por favor, que hay que dárselo al Sito. Pero háblame del ascenso mejor, Jesús. El ascenso hasta la muerte. Hasta la muerte y buen partido, buena sensación, buen desplazamiento. Había un autobús que ha salido antes, había un autobús que ha salido después. Hasta la muerte. No me hagas... Airo, vente para acá y tú me haces las morisquetas que quieras. Hasta la muerte. Hasta la muerte. Bueno, pues... para acá, coño, ese es para mí. Aquí estamos con la camiseta del portero de la Roteña, porque nos han mojado antes de salir a... Nada más que salir del vestuario aquí los jugadores. Aquí el míster también está, aunque ustedes no sé si lo apreciarán mucho, pero mira, está totalmente empapado, la alegría del ascenso, pero no, yo creo que hoy no importa casi nada, ¿no? Hoy la verdad que no importa nada. Yo vengo con un resfriado, estuve ayer todo el día de fiebre, pero... Hoy estoy más feliz que nadie de estar empapado de agua. Y si mañana tengo que tirarme el día entero en cama por el resfriado, pues bienvenido sea, por lo que hemos conseguido hoy. Lo que se ha conseguido hoy no es ni más ni menos que un ascenso de categoría. No es una cosa fácil de explicar, porque son muchas emociones. Un año entero trabajando, un año entero sufriendo. Y ¿cómo se definiría o cómo se resumiría un ascenso en pocas palabras? Pues con una sensación maravillosa. Yo, gracias a Dios, pues es la tercera vez que tengo un ascenso, el segundo consecutivo, y las sensaciones son diferentes, ¿no? Todas son con la misma ilusión. Además, esta en concreto era una apuesta personal mía, porque decidí dar mi primera aventura fuera de Jerez, y era una exigencia alta porque el equipo tenía que estar arriba, y hemos estado ahí. En el tramo final nos costaba estar arriba, pero teníamos una misión clara hace 4 semanas, que era ganar los 3 partidos que quedaban. Lo hemos conseguido y estamos donde merecíamos desde el primer momento.
y yo solamente puedo decir que ha sido algo maravilloso. Bueno, altos y bajos, momentos de tensión, momentos de incertidumbre, pero bueno, el objetivo, como tú bien decías, se ha cumplido y con creces. El objetivo está cumplido y lo dicho, lo que te has dicho, con crece, ¿no? Hemos tenido momentos altos y bajos, pero yo hay una cosa que nunca he perdido en esta plantilla, que es la fe y la confianza. Y yo creo que ellos tampoco la han perdido en mí. El resultado está que hemos terminado todos abrazándonos, todos sin, hemos tenido problemas porque esto es una gran familia y hay roces con todo el mundo, ¿no? Y eso se ha olvidado hoy. Y aquí estamos, he confiado en ellos a muerte. Se han tomado decisiones dolorosas, como cuando tienes que venir aquí a un desplazamiento y dejar a 4 o 5 jugadores fuera en la grada, pero ellos están con el equipo, ellos han demostrado ser grandes en ese aspecto y hemos superado todas las adversidades que se nos han venido. Es decir, es verdad que hemos tenido problemas de juego muchas veces, problemas más de juego a veces, más de resultado que de juego algunas, y al final la liga te pone o la competición esta es una competición en regularidad y a la larga te pone en tu sitio, ¿no? Y nuestro sitio pues era el ascenso y ascenso conseguido. Bueno, pues esto te dará seguramente más moral para seguir apostando por continuar en este mundo del fútbol tan difícil, ¿no? Hombre, yo no lo voy a abandonar. El fútbol, llegará un día en que el fútbol quizá me abandone a mí, pero yo no, al fútbol no lo voy a abandonar. El fútbol me ha dado muchas alegrías, me ha hecho madurar como persona, me ha hecho madurar también a la hora de pensar, de reflexionar. Yo era antes, cuando más joven, era bastante más impulsivo. Ahora soy una persona mucho más sosegada, mucho más tranquila. No soy una persona de gritar, de grandes aspavientos. Me gusta decir las cosas en el vestuario y el fútbol me ha dado todo esto. Y si hubiese conseguido o no, hoy yo no iba a abandonar. No se me pasaba por la cabeza. Llegará el día que el fútbol me abandone a mí, pero yo al fútbol no. Y aquí estamos con fuerza ahí esperando a ver qué nos depara el futuro. Bueno, el futuro yo lo tengo claro. Yo no sé el futuro que tú crees que pueda tener, pero en el fútbol hay pocos profesionales como Raúl Bruno o Colorado Espinosa que viven en el fútbol con tanta intensidad. Yo espero, Raúl, sinceramente, después de un año vivido mano a mano aquí con ustedes, yo no sé si te habré servido de algo o no, pero yo lo que te deseo es mucha suerte en un futuro, la misma que le has dado a este equipo de Rota, la Unión Deportiva Roteña. Yo en Rota, gracias a Dios, he conocido a una gran familia, ¿no? De hecho, de la Roteña, ¿no? He conocido a Alonso, que está aquí con la cámara, que es excelente en todo lo que se plantea. He conocido a Polé y a Plaito con sus pros y sus contras, ¿no? Que tienen ser manejar un club con tantos años, ¿no? No hemos chocado nunca en decisiones, que eso es algo que para mí es muy importante. Paquito, que es una persona que siempre ha estado en la mía. A Chito, que ahí que nadie sabe el valor que tiene el trabajo que hace Chito. Juan, que es mi mano derecha, cuando hemos tenido que consultar, yo me he apoyado muchísimo en él a la hora de tomar decisiones. A ti, por supuesto, que siempre has estado ahí apoyándome, dándome consejos, y por supuesto que me ha servido de mucho. Y a un montón de aficionados que el cariño de ellos pues está ahí, ¿no? Es algo increíble, ¿no? Y llevar 60 personas o 70 personas, bueno, 60 más los que venían con nosotros en autobús, un total de 80 personas, traértelas a 100 kilómetros de tu casa para ver un partido de fútbol en un pueblo muy metido entre montañas, sin saber qué va a pasar, qué no va a pasar, y que estén ahí con el equipo, pues eso dice mucho de esta afición, ¿no? Yo no creo que no hay ningún equipo en la categoría preferente que haya hecho un desplazamiento con gente como nosotros, ni campeón, ni tercer clasificado, ni cualquiera. Nosotros hemos sido el equipo hoy que más asociados hemos movido. Y yo, pues súper contento de estar integrado en esta masa social y súper feliz, y ojalá pueda disfrutar de ella más tiempo, ojalá, pero claro, esas decisiones no dependen de uno, dependen de otros factores, ¿no? Pero ojalá podamos seguir de la mano un más tiempo, no sé cuánto, pero más tiempo. Mucha suerte. Gracias. ¡Oh!
¡Y Castilla! ¡Vamos! ¡Andaluza, señor! ¡Vamos! Ya nos unimos para siempre. Luchando todos juntos para conseguir la gloria. Supimos aceptar cada derrota. El día no acompaña al esfuerzo compartido, pero juntos entrenando al final lo conseguimos. ¡Venga, va! ¡Dátelo! ¡Chito! ¡Ya hay dos jugadores! ¡No querían hacer esa foto! ¡Vamos, Chito! ¡Camarero! ¡Sí! ¡Camarero! ¡Sí! ¡Una Iberluza! ¡Una Iberluza! ¡La primera andaluza! Thank you.
¡Ay! Venga, lucha. No más, hombre, es bueno porque la Roteña no debía haber perdido la categoría y para el año que viene, pues, de nuevo otra vez un derbi y están los dos equipos derrotados donde deben estar, en la primera andaluza. Fuente no te puede meter, allí no te puede meter fuente. No, porque con el resfriado no me meto. Que ayer me lo llevé entero con fiebre en cama. Y me dice otro, dice, no hace falta navaja grande con el pescuezo que tienes tú. Entonces, pues, escuché a mis compañeros y me fui al otro lado para evitar grescas. La verdad que te voy a ser franco, ha sido otro más porque creo que he vivido todos los ascensos de la Roteña, pero también he vivido descensos, lo he pasado más. Yo simplemente lo único que quiero decir, yo lo viví a lo de hoy, llevo 2 o 3 años que no voy mucho al fútbol, que la vida no me ha llevado. Pero hoy había que estar en empujón a estos chavales que son unos máquinas y te voy a ser franco, si se mima un poquito la cosa, se hace un poquito con cariño y creo que hay buena base, creo que hay buena predisposición y simplemente pues, felicitar a toda la familia Roilla. Eso ha sido indescriptible, lo que pasa es que vengo pobre, he venido sin dinero, me lo han quitado todo. A ver, ¿cómo es? Más que conservar. He venido con 3 kilos menos, porque no he comido nada. No me han dado de comer en Centenil de la bodega. Pueblo muy bonito, he pasado mucha hambre. No sé, no entiendo por qué me han llevado allí esta gente, mis compañeros. Pero ha merecido la pena. Es la misma Roteña que fuimos a Huerva, los mismos colores, que no se olvide nadie, que es la misma Roteña. Me acuerdo. También. Pues bueno, Pepe, hace años ya, estamos haciendo viejos. Me ha librado
Déjate ya que ya lo he pasado. Pues la verdad que era lo que me acuerdo. Yo personalmente he venido más de una vez. Bueno, y esta es nuestra fuente, esta es la que yo le he dicho que tenemos que venir. Aunque mi novia no puede estar aquí, que la quiero un montón, ¿eh? Que ya está, lo que pasa es que no ha podido ser, tío. Que después diga que no me acuerdo de ella, cabrón. De lujo. Está contenta. ¿Yo qué dije? ¿Cuánto dije yo? ¿Qué resultado dije yo? 0-3 dije yo. 0-3. Ya estoy mejor, ya estoy mejor. Pero ha usado, ha refrescado. ¿Ha aparecido la camiseta? Sí, la tengo aquí. Pepe me ha dejado una camiseta seca, para mí ya no ha aparecido. I'm sorry for you, man. Pero vamos, estamos aquí a pie del cañón con los chavales y con todos los rodillos que estamos aquí. Yo le voy a decir a todos los rodillos que este ascenso se lo dedico personalmente a nuestra entidad, a la Unión Deportiva Roteña, que se lo merece.